Apúrense que van tarde. ¡Yonesmi, pero presente! ¿Por qué no viene Melisa en la cara? Ay, ¿por qué se vino así vestida? Ay, no, papi, la que es bella es bella. Sí, pero suéltenle la mano, que nosotros no somos niños chiquitos, nosotros podemos solos. ¡Suerte! Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una estudiante nuevecita. Por favor, preséntese. Buenos días, mi nombre es Kimberly. Pero se le comieron la lengua a los ratones. Chico, por favor, preséntese. Mi nombre es John Smith, tengo 16 años, me gustan las empanadas y vengo a estudiar porque mis papás me obligan. Yo que usted lo pienso mejor. Oiga, Alexa, estoy nerviosa. ¿Cómo le estará yendo a mis bebés en su nuevo colegio? Deje de preocuparse, mami, que esta es la número quinta, sexta, séptima, octava. Uy, ¿usted cómo ha cambiado a esos niños de colegio? ¿Más que nosotros? Con ustedes porque siempre nos cambiábamos de ciudad y a ellos porque les cancelaban siempre el cupo. Y es que ser el nuevo, me acuerdo que era muy duro. Me ha pecado con Yonesmino, que él es tímido. Chacha, vamos a iniciar el dictado, por favor, vamos a apuntar. Se me olvidó el cuaderno. ¿Alguien me prestó la hojita? Lo bueno es que Kimberly es bien machita y no se deja de nadie. Venga, ya, silencio, ¿qué pasa? Si tenemos esta ecuación, ¿quién pasa al tablero para que me dé resultado? Kimberly, pase usted. ¿Yo? Es que ¿cuántas Kimberly hay? No, pero ¿quién dice empanada en mi bolso? Yo, ¿algún problema? No. Profe, ¿me deja ir al baño? ¿Usted por qué no fue al descanso? Vaya, 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 rápido. Llorando la bebé. Ya déjenme en paz. ¿A quién nadie te quiere? ¿Por qué no te largas? Mejor no se van otras tres. Voy a protegerte, puro nadie va a tocarte. ¿Qué pasa, Kimberly? No se tiene que dejar intimidar por nadie. Es que ser nuevo es muy duro. Yo no sé, pero esa no es la hermana que yo conozco. Todos. Dígame, señor. Vaya a comer una empanada. Claro. Gonzalo, usted me hace la tarea de inglés. Sí, señora. Más bueno, usted me hace la tarea de inglés. Sí, señora. Ustedes, ¿qué se conecta? Primero que todo, esta es tu abuela. Quítate, esparcer. Llegó la mera mera, el alfa de la noche. El top de las encuestas que me ves, que me posas. Si yo invento esas cosas. ¡Móntense! Para que me cuenten cómo les fue. ¿Y ese no es el profesor? No, todo normal. Si le contara. Permiso, permiso. Hoy, el primer día de clases. Mañana, el mundo.